Gracias, muy amable por estos cariñosos aplausos que hemos recibido. ¿Cómo estamos, Bombito? Bien. ¿Estamos bien? Ya, pues partamos al tiro con un chiste de Bombito, pues. Yo un curado en la casa. ¿Un qué? Un curado. Un curado, ya. Más doblado que un churro. En esta facha. Vieja, vieja. Abre la puerta, vieja. Que aquí llegó el matador. Y la señora abrió la puerta y dijo, desgraciado, tomas toda la plata y ni me compras ropa. No tenía idea quién di ropa, vieja. Mira, aprovechando que estamos acá y está el público, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué hiciste en la plata de la última actuación que te di? La gasté, papá. ¿La gastaste? Pero me imagino que habrás gastado una parte, ¿no la habrás gastado? Toda. ¿Ah, la gastaste toda? Pero no, hijo, los niños tienen que ser ahorrativos, tienen que guardar su platita. ¿Usted sabe dónde van a parar los niños que no ahorran su platita? Sí, papá. Van al circo, van al cine, ven a comer helado, ven a jugar video. ¡A todas partes, papá! Ah, oiga, ¿usted cree que esas son respuestas que un hijo le da a un papá? Sí. Y de más no me molesté. ¿No quieres que te moleste? ¿Por qué? Porque tengo muchos problemas en el colegio. Ah, tenés problemas en el colegio. ¿Y se puede saber qué tipo de problemas tienes en el colegio? Dicen que soy medio choro, medio pato malo. Ah. Oye, no. Es que eso no puede ser, hijo. Realmente eso no puede ser. A mí me preocupa porque... ¿Qué te pasa, Lujo? ¿Qué te pasa? Yo soy malo, loco. ¿Quieres transpirar, loco? ¿Sabes qué más, compadre? Esto va a quedar hasta aquí nomás y yo no le pago más. No le pago más, compadre. Si no me pagáis, le digo a mi mamá que tú pinchaste una modelo y te la dan en la casa, por loco. Entonces, momento. Entonces arreglémonos a la buena y dejémoslo hasta aquí nomás. Muchas gracias. Nos vemos, chao.